¿Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno? La reacción le trae los titulares de este miércoles. Le informamos desde acá, desde Limón, que estamos haciendo un trabajo efectivo en materia de seguridad y justo el mes de junio es el mes que cierra como el tercer mes con menos homicidios del año. Seguimos con las estructuras criminales de sicariato, que son las que nos están elevando los índices de homicidios, el crimen más repudiable contra la vida. Los otros números van mejorando en la criminalidad común. Se identificó un tema de retraso para la entrega de carnets a personas con discapacidad y se han tomado las medidas inmediatas para proceder con la atención de más de 12.900 personas. El hospital de trauma, este año ya, lamentablemente, muchas motocicletas, incendios, accidentes de tránsito, ha atendido ya a 114.000 compatriotas y personas pacientes y han hecho casi 8.000 cirugías. Desde el MISID para nosotros este es un tema prioritario. Con relación al precartel, nosotros le enviamos, el MISID le pasó a Sutel el 19 de mayo los lineamientos para el cartel de las frecuencias. El Banco Central de Costa Rica publicó el viernes pasado en su sitio web, en su página web, los datos del crecimiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre. Y con esa publicación que hizo nos dio la muy buena noticia de que la producción del país creció un 4.3%, como se ve ahora sí en la diapositiva. Tenemos ya casos concretos y en este caso a dos funcionarios identificados del Ministerio de Salud que habrían emitido informes técnicos, autorizaciones, inspecciones, generado cuestionarios y demás sin cumplir ningún requisito. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales.